Hola amigos, les habla su amigo Michael Cira y el día de hoy les vengo a enseñar cómo instalar Windows 11 sin internet. Lo primero que vamos a hacer es, cuando ya hayan terminado de configurar su Windows, les aparece este recuadro diciendo vamos a conectarte a una red. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Lo que vamos a hacer es oprimir la tecla Shift, que es la flecha hacia arriba debajo de las teclas para poner en mayúsculas, y la tecla F10. Una vez hecho esto, nos aparece un recuadro color negro. Eso quiere decir que hemos entrado al CMD. Muy bien, ahora podemos escribir lo siguiente: taskmgr, eso es administrador de tareas. Y ahora vamos a buscar un proceso llamado flujo de redes. Una vez encontrado, le vamos a dar finalizar tarea. Ahí nos debe de salir que no hay internet y podemos configurar el Windows sin internet. Cabe de resaltar que a veces funciona y otras veces no. Si en nuestro caso no ha funcionado y nos dice vuélvelo a intentar y vuelven a aparecer las redes inalámbricas, tranquilos, que ahora mismo volvemos al CMD y vamos a escribir el siguiente comando. Recuerden que se tiene que escribir tal cual el comando o les aparece que no es el comando correcto. Una vez hecho eso, le vamos a dar enter y el equipo se va a reiniciar. Esperemos hasta que se vuelva a iniciar. Y nos volverá a aparecer que debemos configurar unas cosas, el país y el tipo de idioma, y una vez que lleguemos una vez a lo de las redes, en la parte de abajo aparece no tengo internet, le damos clic y ya con eso nos debe permitir configurar nuestro Windows 11 sin internet y en modo local, para evitar ingresar correos electrónicos. Espero que te haya servido mucho, no olvides en comentar, puntuar y sobre todo suscribirse. Hasta la otra, se despide su amigo Michael Cira, chao.